Bueno, muchachos, aquí de regreso con la quinta parte y última parte de este video sobre Guatapé. Aquí vamos por la calle de artesanal de Guatapé, la calle de los Zócalos. Pues le dicen la calle artesanal de los Zócalos porque están todas estas tiendas dedicadas básicamente a lo artesanal. Como pueden ver ahí los bolsos colgados y todo. Este fue mi segundo retorno aquí. Pasando aquí ya más tarde en el día cuando había más gente, de pronto lo vieron en un video anterior donde no había básicamente casi nadie ahí y ya esto fue por la tarde antes de yo irme de regreso para mi casa en Guarne. Entonces aquí estaba mostrando ya que había más gente ahí sentados y mirando y viendo todo lo que había alrededor y viendo que ya esas sillas, esas mesas con esas sombrillas estaban ahí ya ocupadas y había más movimiento y ahí está ese aviso en inglés hablando de la plazoleta del Zócalo. Y como ves, el turismo ese sábado 5 de septiembre estaba pues suavecito, pero ya el domingo sí entiendo que eso estaba pues con mucha, mucha gente. Eso fue algo muy positivo, muy bueno. A muchos de los locales que se beneficiaron de la visita tan grande o masiva que hubo. Aquí no lo pueden ver porque esto fue el sábado, no el domingo 6 de septiembre, sino el sábado 5 de septiembre. Esto fue en las horas de la tarde. Ahí hay una familia que se está tomando una foto y son familia. Entonces, como son familia y están juntos, eso están entre ellos bien y todo. Y ellos ya saben a qué se atienen. Todos bien, y ahí hay una estación donde se pueden lavar las manos y todo con desinfectante y todo eso. El pueblo puso eso ahí. No sé si fue el mismo gobierno o fueron ya los comerciantes que hicieron eso, pero lo hicieron. Y vean otra tienda aquí de artesanías, así de accesorios. Esto ya sí es más caché, más fino. Entonces, y se llama Étnica. Étnica se llama esa tienda ahí, que queda una cuadra ahí del malecón. Ahí después de la calle de los Zócalos, del Zócalo, o de la plazoleta, del Zócalo. Y bueno, ya hay unos Zócalos más antiguos. Y esto, como le digo, mi voz está es en inglés, entonces esto lo pasé al español. En cuanto yo pueda hablar para que puedan escuchar algo y no sea simplemente con música de fondo ahí levemente, ligeramente, sino que miren que estamos transitando por todo esto y vamos hacia el malecón de nuevo y hacia el puente que pasa para el otro lado de Guatapé, que cuando va uno ya hacia San Rafael, hacia Alejandría, y ahí van los mototaxis pasando. Y estas personas por 6 meses casi han tenido casi nada de trabajo, entonces ya es un alivio muy muy bienvenido y muy esperado para ellos. Y aquí estoy en el puente donde mucha gente generalmente para ahí durante el día para tomarse fotos y vea cómo se ve ese fondo de las montañas y cómo vienen esas nubes tan hermosas y el cielo tan azul y hacia el Guatapé. Ahí la vista es hacia Guatapé, hacia el pueblo, y aquí hacia el embalse, y ahí se ve cómo está el embalse, pero no hay movimiento básicamente. Y vea que cómo se ven esas nubes que vienen para allá como cargaditas con agüita. Guatapé tiene que esa situación de que tipo 3 y medio, 4 de la tarde, en ciertas ocasiones empiezan a venir ya las nubes que vienen cargaditas con agua y empiezan a después a caer tormentas eléctricas, se empiezan a experimentar. Y bueno, yo sí necesito un corte de cabello y eso lo conseguiré hoy, aunque hoy para ustedes ya va a ser domingo cuando vean esto, pero hoy para mí en este momento es viernes 11 de septiembre y bajaré a Medellín donde haré más videos. Espero poder hacer un video en el parque Lleras, pues ya ahí en esa zona caminando, mostrándole a las personas que no conocen a Medellín esa área, y también haré otro en Envigado, Envigado City. Se considera el mejor municipio de Colombia para vivir como municipio y el municipio más rico en cuanto a dinero per cápita o como sea. Ya hay mucha gente hoy en día en Envigado. Eso hace muchos, muchos años era un pueblo muy calmadito y todo, pero por ciertas razones, para no hablar de ellas, se ha enriquecido mucho.
Muy bueno, bien muchachos, por favor denle like al video si les gustó. Ahí se ve que esto está vacío todavía el comercio, pero eso próximamente se va a llenar mucho. ¡Chaos! 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 Bueno, yo no sé por qué está diciendo chaos, chaos, chaos tan rápido, me embobé, pero ahí ven que cómo está el malecón y eso se espera que va a estar lleno normalmente ya para este fin de semana que viene o de pronto para el otro, más gente con sus toldos ahí vendiendo cosas. Y bueno, Guatapé es muy lindo. Y si se suscribieron, bacano. Si no, suscríbanse y compartan esto con todas sus amistades. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos con toda! Guatapé.